Yo soy Blanca Pérez, para los nuevos que no me conozcáis, los que no, los que sí, ya sabéis cómo va esto, los que no, suscribiros y darle like al vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Blanca Book. Hoy, como todos los días, os presento el libro de esta semana. Viento del Este, Viento del Oeste. Dentro vídeo. Ahora os voy a comentar de qué va el libro. El libro cuenta la historia de Kei Weilan, una chica criada con los ideales de la China antigua. Es obligada a casarse con el hijo de los Li, un chico con sus propios pensamientos y que cree en la cultura nueva china, que no lleva todo eso. Después del matrimonio es obligada a tener un hijo. Ella, como está criada con los ideales de la China antigua, acepta encantada, aunque en el fondo ella no quiere, pero tiene dos problemas, que no tiene a su marido completamente enamorado y que mucho menos quiere tener un hijo, así que tendrá que enamorarlo. Después de mucho tiempo acaban los dos completamente enamorados, pero, y gracias a él, Kei Weilan cambia su manera de pensar y se da cuenta de las cosas. Entonces tendrán que jugársela muy sucio a las dos familias para devolvérsela y que dejen de amenazarlos y presionarlos. ¿Lo conseguirán? Ahora vamos a empezar con una sección nueva que he ya denominado un ¿sabías qué? Dentro vídeo. ¿Sabías que una niña era mucho más despreciada en la antigua China que un niño cuando nacía? Ya que esto se debía a que las mujeres pasaban, cuando se casaban y tal, a ser familia del marido. Por lo tanto, los padres pensaban que no salía muy rentable gastarse mucho en sus hijas. ¿Sabías que en la antigua China, cuando había guerra, las niñas podían ser elegidas si dejarse debajo de la cama o no? Si se dejaban allí, se dejaban hasta que se murieran, o, si tenían mucha suerte, podían ser salvadas y para luego servir como esclavas. En cuanto al matrimonio y divorcio, las niñas, bueno, los solían casarse durante la adolescencia y los matrimonios lo arreglaban entre los padres. Se creía, además, que si las fechas de los cumpleaños coincidían, el matrimonio sería muchísimo más feliz. ¿Y qué pasaba si el marido no se presentaba el día de la boda? Era muy normal en la antigua China. Se buscaba a una persona como apoyo y se casaban. En cuanto a divorcio, los hombres lo tenían muy fácil. Se buscaban cualquier excusa y lo conseguían fácilmente. Y si pillaban a su mujer y al adúltero, tenían derecho a matarlo. En cambio, las mujeres al contrario. Era muy difícil que consiguieran el divorcio, casi imposible, y lo que he explicado antes no era posible para las mujeres. En cuanto al ámbito de la educación, ninguna mujer tenía derecho, bueno, exclusivamente las hijas de los académicos, que sí que tenían derecho a la educación por sus padres, pero el resto, la gran mayoría, no sabían ni escribir su nombre. En cuanto a trabajo, las mujeres trabajaban muy duro, se encargaban de la crianza de los hijos en la casa y de cuidar toda la casa también, tejían la ropa de toda la familia y se encargaban de preparar la mesa, cocinar, etc. En excepción de las familias más ricas, que podían permitirse tener sirvientes y amas de casa. Podían ser médicos, pero solo en tratamientos de pacientes femeninos, y no podían dedicarse a ser políticas, ni mucho menos profesoras, ni nada de eso. Ni tampoco podían dirigirse a los hombres y hablar con ellos con normalidad. Espero que os haya gustado esta nueva sección de ¿Sabías qué? Si no, me lo podéis dejar en los comentarios y volveremos a lo de siempre, pero siempre está bien innovar. Ahora voy con la opinión, moralejas, etcétera, etcétera. A mí el libro particularmente no me ha apasionado. La verdad es que al principio me ha parecido súper aburrido. Es más, un día me quedé dormida leyéndolo, un desastre. Pero a medida que iba pasando, la verdad es que se hacía un poquito interesante. Finalmente, pues me ha llegado hasta gustar. Y me ha hecho reflexionar bastante, la verdad, en pensar en la suerte que he tenido de nacer en el país en el que he nacido, en la familia en la que he nacido y en todo lo que tengo, ya que hay gente que está muchísimo peor en este mundo, en guerras y en países de todo tipo fatal, donde no tienen ningún tipo de derecho a nada. Y gente que vive en países normales y con más buena situación económica y vive en la miseria también. Así que yo pienso que tengo mucha suerte de haber nacido donde he nacido y de haber estado con quien estoy y de todo. Así que yo pienso que el libro te hace reflexionar, pero sinceramente, si no eres un gran apasionado de la lectura, no te recomiendo el libro. Tengo muchísimos vídeos en el canal donde
dicen, libros más interesantes de todo tipo, etcétera, etcétera. Así que amigos, si os ha gustado el vídeo, darle un like, comentarme qué tal os ha parecido el vídeo y todo, y suscribiros a mi canal, obviamente, para ver más vídeos míos. ¡Chao!